buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Hay informaciones importantes. Sigue la toma de tierras que se inició desde hace algunos días. Le tomaron unas tierras a Piero Cohen. Ayer vimos protestas de periodistas independientes, pero se le olvida que existimos periodistas independientes. Son discriminadores. Nosotros hemos tenido problemas, tenemos gente metida ahí en Radio El Pensamiento, nos han hecho daño, pero realmente parecen muy selectivos, ¿verdad?, en su protesta a los que no le han hecho daño. Y a los que nos han hecho daño no dicen nada. Nosotros tenemos información de que hay dos muertos en las últimas horas a consecuencia de la misma violencia que vive Nicaragua, y estamos a la espera de el resultado de las pláticas de Papa Francisco con los dos obispos que salieron de aquí. La información que tenemos es que el diálogo se reanuda el martes. Ya lo anunció ayer cuando habló el obispo de León, Monseñor Vivas, que es el que quedó a cargo y al frente del diálogo, pero se desconocen realmente cuáles son los temas. Entiendo yo de que van a reunirlos a todos otra vez en una asamblea. No va a ser el 3+3. Yo pienso, Alan, que, bueno, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de nuestras redes. Un saludo para los amigos de Guapo Chontales con RTV. Alan, yo creo que la reunión del Papa con los obispos tiene dos lecturas. Recordá lo que dijo el cardenal Brenes el domingo pasado. Que el Papa constantemente, que lo llama casi todos los días, si no es todos los días, y les pregunta cómo van, y lo citó. La pregunta del Papa es cómo van. Entiendo que el Papa lo que le pregunta es cómo está el diálogo y cómo está la iglesia. Esa es una. Entonces, cuando el Papa los invita al cardenal Brenes al consistorio, no fueron todos los cardenales, pero cuando los invita y le dice, quiero una cita con vos, es la segunda señal. O sea, lo que todos debemos leer es que el Papa está ya preocupado con un tema de agenda claramente establecido en la agenda papal. Es decir, el Papa lo que se encuentra es realmente diciéndonos a los nicaragüenses y diciéndole al gobierno, por supuesto, es que en la actualidad él está preocupado por Nicaragua, ¿verdad? Y yo creo que eso es un asunto fundamental. Estamos hablando del jefe de la Iglesia Católica. Lo que no entiendo son, Alan, las chinitas. Lo que no entiendo es la chifletería y la hipocresía. Ayer salió en Twitter, en el Twitter de Canal 8, todos sabemos de quién es, un mensaje que decía, el Papa le dice a los cardenales, 2 puntos, que no se crean superiores. Y ponen la palabra superiores. Luego, el canciller Denis Moncada le da retweet y le dice, yo estoy de acuerdo, los cardenales no deben creerse superiores. Eso es una chifleta. Mira, el cardenal Brenes. Eso fue en la página web del Vaticano. No, eso fue en Twitter. Yo la tengo en la página y la voy a presentar, o se presentó hoy como noticia, ¿verdad? De Zenit. Zenit es la página oficial del Vaticano, y el Papa dijo. Sí, no es la primera vez que les dicen. Pero no se refería a Brenes y al otro que anda ahí. No. ¿Qué se refería a todos ellos? Hace rato, recién llegado el Papa, él criticó cuando todos les decíamos los príncipes de la Iglesia. Y él criticó ese concepto porque los cardenales no eran príncipes, porque los príncipes son los hijos de los reyes que son aspirantes herederos al trono. Herederos al trono.
Luego el Papa ha comenzado a darle con un martillito a todos los sacerdotes, diciéndole, tienen que bajar, tienen que ser misioneros, tienen que ir a la calle, tienen que ir a ganarse de nuevo o pastorear a su rebaño. Entonces, Alan, eso es el tipo de reacciones de funcionarios públicos que no entiendo, ¿verdad? Que no entiendo por qué razón Brenner no es enemigo del gobierno. El gobierno está viendo como enemigos a todos. Bueno, hoy ha ocurrido tres cosas, creo que vos lo mencionaste antes. Lo que yo quería decir para cerrar esta idea es que el Papa nos está mandando un mensaje de que él está preocupado y que al reunirse con Brenner, lógicamente, Alan, lógicamente le va a decir, hay que fortalecer el diálogo. Hay que mantenerse firme en el diálogo. ¿Por qué razón? Mira, Alan, un muchacho triciclero, o sea, esos que andan con un triciclo, montan una persona y la llevan por un peso, dos pesos, a donde sea, estaba Wilber Harkin, estaba en la barricada frente a los Villares Lacayo en Sutiaba León. Hombre, pasó una camioneta, le dejaron ir ráfagas completas, al punto que este muchacho recibe 12 impactos de bala. 12, Alan. Fue una cosa espantosa, pues. Eso es una masacre. No solo lo querían matar, lo querían desaparecer. Luego, un joven médico que es bombero voluntario. Estoy dando los antecedentes para que veamos qué tipo de personas son las que están tiroteando, ¿no? Se llama Isaac Molina. Trabaja en Seguros Américos, ha venido en su carrito aquí frente a Metrocentro, cerca de Metrocentro, buscando el edificio Pela donde está Seguros América, y de repente se le apareó una moto y desde donde un tipo le lanzó dos balazos que le impactaron en un costado. El muchacho logra llegar al edificio Pela, lo atienden y lo mandan al Vivian Pela donde está herido. Ahora, lo que hay aquí es una guerra sucia ya contra el pueblo de Nicaragua. Así como los dictadores argentinos lanzaron una guerra sucia contra el pueblo argentino, estamos hablando de los años 70, aquí el gobierno, el presidente Ortega ya está en una guerra sucia. O sea, una guerra no declarada, porque lo que andan haciendo es capturando gente de casa en casa. Ayer no solo detuvieron a un comisionado, el comisionado andino, un comisionado en retiro, lo detienen en Diriamba y lo echan preso porque dicen que es el jefe de un tranque. Dos días antes, recordemos, habían detenido a un coronel en retiro, fundador del ejército, guerrillero, no respetan nada. Y también ayer detuvieron a otro comisionado, acusándolo de que estaba preso. Hoy en la mañana estaba un hermano de Doris Tijerino, que fue combatiente del Frente Matagalpa, que se levantó dos veces en armas contra... ¿Rafael? No, Rafael ya murió, lo conocí, una gran persona, lo vi en su, digamos, en su última etapa, antes de que falleciera, las veces que iba a Matagalpa, sobre todo para el 7 de diciembre, casi siempre me lo encontraba y extraordinario. Bueno, el hermano de él, Alan, hoy estaba en el Chipote, haciendo fila como todas las madres y los padres que están ahí. Él fue ahí, no lo atendieron, ni siquiera le dieron razón, anda buscando a su nieto. Lo echaron preso en Matagalpa y se lo trajeron a Managua. Alan, efectivamente, aquí hay una política del gobierno del presidente Ortega que como te digo, lo que tiende es a desafiar no solo a los manifestantes, sino crear condiciones de terror en el país. Lo de Cohen, vos lo mencionabas antes. Cohen tiene ahí detrás de Osana, buscando la pista Jim Paul Jenny, un terreno que vale oro. Vale oro, lo digo porque está en el centro de la zona de mayor desarrollo. En cuanto a bienes raíces, muy caro, ahí la pulgada vale oro, pues. Entonces, él lo tiene cerrado con, ¿cómo se llama? Los Zetas.
me imagino que tenía o proyectos para un desarrollo ahí, porque este es constructor y tiene y otras cosas, o me supongo que estaba esperando engordar más el terreno para venderlo. Se lo tomaron hoy en la mañana, y no se lo toman, se lo toman, gente encapuchada y armada. El lugar está cerrado. Ellos rompen y se meten. Está, hay un guardador y su familia, o sea, un vigilante con su familia. Secuestran a la familia, la tienen secuestrada. Y ahí están. Es decir, y como eso te puedo mencionar un montón de bueno, en Condega Estelí se tomaron una finca enorme, y ayer hablábamos de otros casos en Granada, Managua. Realmente esta es una guerra sucia, pues, porque todo es ilegal, todo es por debajo de la mesa, todo es con armas y todo es por la vía de los hechos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero la situación, en vez de mejorarse, está recrudeciéndose. Y eso que estamos aquí con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU, está también la MECENI, sí, creo que es la, los que vinieron, y con todos ellos aquí, los crímenes siguen y las agresiones siguen. Sí, lo que pasa, Javier, es que hay un desborde y se aprendió a matar a qué. Es una cosa, digamos, como que estaba acumulado todo esto y hubo una explosión de repente para la actuación. Ahora, la verdad es que los asesinatos ni siquiera hay tiempo para investigarlos, cómo se están produciendo. Yo pienso, Javier, de que son en doble vía. He visto que matan de uno y otro lado, Javier, no solamente de un lado. Y eso es grave porque lo que está engendrando es más odio en la población. O sea, yo estoy de acuerdo con un comentario que hiciste cuando empezó todo este alboroto. Dijiste, Nicaragua no va a ser igual más. Es cierto, Nicaragua no va a ser igual más. O sea, aquí se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el temor a la justicia, se ha perdido todo, Javier. Y la reconstrucción de este país que han destruido los acontecimientos últimos no va a ser únicamente la reconstrucción física de toda la destrucción de instituciones del Estado, de casas y de calles, de lo que sea, sino va a ser moral también, es una reconstrucción moral. Es una tarea bien difícil, no solamente para los señores obispos, sino para los pastores cristianos. Quiero agregarle algo más, Alan. Ayer profanaron otro templo en Diriamba. Y de nuevo, me estoy refiriendo a hechos de las últimas horas. Si alguien quiere que recuerde que mataron a una oficial de policía esta semana en Arote, no hay ningún problema, lo hacemos. Lo que quiero que esté claro, Alan, es que esto no es ojo por ojo, ni diente por diente. Como mataron a una policía, entonces hay que matar a otra persona. Por esa vía, Alan, como dice el dicho, nos quedamos ciegos todos, porque realmente... La ola de crímenes ha venido en aumento. Aquí no estamos ciegos. Si hay personas que entran en nuestro en esta interacción, si hay personas que piensan de un lado, piensan de otro, no hay problema, que se expresen y lo digan, ¿verdad? Eso a nosotros no nos molesta. Si alguien cree que estamos parcializados, se equivoca, y se equivoca 110%, porque no estamos parcializados. Pero sí, como me adhiero a la posición que Monseñor Silvio Báez dijo esta semana, el hecho de ser mediadores, o el hecho de que seamos periodistas, los mediadores haciendo su papel, tratando de encontrar soluciones a una crisis, los periodistas informando, denunciando o criticando, no significa que seamos neutrales. Yo siempre lo he dicho en broma, neutral la Cruz Roja. Nosotros no somos neutrales, los periodistas nunca somos neutrales, porque siempre estamos a favor de algo, y normalmente a favor de la democracia, a favor de la humanidad, a favor del medio ambiente. Tenemos corazón, a favor de... pero además de tener corazoncito, es que esas son causas que el periodismo normalmente se involucra y va hasta el fondo. Una violación de derechos humanos nos toca a todos,
un ataque al medio ambiente, o como ocurrió con la torpeza con que manejaron lo de Indio Maíz, nos duele a todos. Eso significa, lo que quiero decir, Alan, en el fondo, es que no nos regocija que maten de un lado o maten del otro. Además, esto no es una guerra, porque si estuviéramos en una guerra habría dos bandos, ¿verdad? Dos bandos armados. Y estoy casi citando al cardenal Brenes, que le dio una entrevista el día de hoy o ayer a una publicación que lo pueden encontrar, ya está en YouTube, en Trinchera de la Noticia, se llama Rome Reports, en donde el cardenal dice: nosotros hemos vivido guerras, hemos visto enfrentarse a dos bandos que están armados, pero esta vez no hay dos bandos armados, solo hay uno, aunque existan armas en algunos, pero te digo, Alan, y estoy citando al cardenal, y lo pueden ver, ¿verdad? Como cito también a Monseñor Báez, donde dice: el hecho de que seamos mediadores no significa que debamos ser neutrales, igual con los periodistas, ¿verdad? Mira, hay una cosa que tiene que quedar claro la gente, y yo lo explicaba ayer, y lo voy a volver a explicar. No somos los canales oficiales, ni somos tampoco los canales ni medios que están en guerra contra el gobierno. Nosotros somos periodistas, queremos que nos vean como tal, y analizamos las cosas como son, con dos puntos de vista, que es el de Javier y el mío, ¿verdad? Pero no estamos sesgados, tienen que quedar claros. Y casualmente por eso es la audiencia que tenemos a nivel mundial cuando nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Porque no estamos en ninguno de los dos bandos que se están confrontando, estamos analizando. Y ese es el trabajo del periodista, Javier. Sí, ¿verdad? No, pero para que quede muy claro. Y tampoco andamos con una lata de gasolina y fósforo en la otra mano, ¿verdad? No venimos a incendiar nada, ¿verdad? Y si, algunos quisieran vernos, pues, como incendiarios, o como escuchan tal vez en otras emisoras y canales de ahora televisión. Ahora, no estamos pidiendo que nos declaren periodistas independientes, somos. No necesitamos proclamarlo, ni aparecer en los medios, ni aparecer en Facebook Live, ni nada por el estilo. Sencillamente actuamos como periodistas, ¿verdad? Y entendemos, digamos, que aquí hay un juego de intereses en el que todavía nosotros no estamos, y espero que no estemos. Eso, fíjate que acabas de tocar otro aspecto fundamental, Alan, acerca de lo que se juega en Nicaragua. Y lo decía el día de hoy el cardenal Brenes en esa entrevista, que le creo que deberían ver todo, porque ahí realmente se pone de evidencia cuál es la posición de la iglesia en este solo caso. Te voy a interrumpir una cosa, mira, porque ya la política nuestra de darle énfasis, porque es una gran cantidad de correos, los comentarios nuestros provocan discusión entre ellos, ahí está. Pero el comentario de nosotros motiva puntos de vista y después la discusión es entre ellos, no es ni con uno. A ver, nosotros no tenemos por qué justificar nuestro trabajo, Alan. Es decir, es como que vayas a una comillería y alguien se justifique el por qué está cocinando para otros, ¿no? El trabajo de nosotros no necesita justificación, ni siquiera, digamos, deberíamos acercarnos a dar explicaciones, porque esto es lo que hemos hecho durante 50 años, así es, en diferentes circunstancias. Así es. En otras palabras, Alan, el papel del periodista hoy en día debería, y subrayo eso, Alan, porque lo primero que se perdió en este conflicto fue el enfoque de la verdad. En segundo lugar, los medios se realinearon y se convirtieron en voceros de un sector o del otro, ¿verdad? En segundo lugar, después de la verdad cayó la credibilidad de muchos medios. Y tratar de mantenerte en el filo de la navaja en circunstancias como esta, Alan, no es posible, porque no somos alambristas, ¿verdad? No estamos en el centro de nada. Si mataron a una persona, nos indigna
si creemos que este gobierno debería adelantar las elecciones y de una vez que el pueblo decida qué es lo que quiere, también. Pero Alan, que no crean que somos muchachos que acabamos de salir de la escuela de periodismo y que nos quieren dar lecciones de periodismo. No es al contrario, ¿verdad? Pero bueno, Alan, volviendo al tema, esos son los hechos que han ocurrido el día de hoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de la ONU iban a ir a Masaya hoy en la mañana. Al final no sé por qué cancelaron la visita y se hizo una marcha desde Bonimbó hasta una de las iglesias en donde donde iba a ser la reunión con las personas, con los enviados internacionales, y fue una marcha que de repente se volvió enorme. Hay dos mensajes reconfortantes, Javier, y voy a leerlos, ¿verdad? Wesley Ramos dice: ustedes son de los pocos periodistas confiables que hay en Nicaragua. Entre tantas mentiras y manipulación de la información, se necesitan más profesionales de la talla de ustedes. Y de Finlandia, que nos escribe siempre, Eric Cabrera dice que él se va a dormir tranquilo después que nos escucha a nosotros. Pues no creo. Yo le recomendaría tomar una lechita caliente con canela, como las que nos hacía nuestra abuela, porque realmente no es para dormir bien, pues desafortunadamente, pues se lo digo con un tono de cierta broma. Pero Alan, llegamos al final de otra semana en donde se continúan dando muertes, la represión es salvaje, ayer se dieron ataques en diferentes lugares, estos grupos parapoliciales siguen actuando en la calle, están armados hasta los dientes, y me pregunto quién les ha dado AKs, quién les ha dado rifles. Si vos tenés una pistola con portación o una escopeta con portación hoy en día, Alan, y querés comprar tiros o querés comprar algo más, resulta que todas las empresas, al menos las de Managua, las que vendían armas, fueron requisadas por la policía a inicio de cuando comenzaron las acciones. Conozco de tres lugares que vendían armas, autorizadas por supuesto, y la policía les cayó y se llevó todo. Así es que si alguien quiere hoy comprar un tiro, nadie se le ocurre ahorita ir a comprar un tiro, pues no va a llegar. La pregunta es: ¿qué está haciendo la policía con todas esas armas que decomisó? Y yo creo que tenemos derecho a hacernos la pregunta. Bueno, el tiro es más fácil, pero si andas un arma y no la tenés legalizada, el costo es alto. Mira, a mí me llama la atención porque estas cosas no ocurren así por así. Ayer, un grupo de encapuchados que andaba en una camioneta desarmaron a dos vigilantes en la Jean Paul Jenny y les quitaron dos escopetas. Y qué casualidad, yo solo estoy juntando los pedazos, ¿verdad? Qué casualidad, hoy se toman con escopetas y armas hechizas el terreno de los Cohen. ¿Qué van a hacer ahí? No sé, ¿verdad? Pero, Alan, la realidad es que no hay visos de una solución a un corto plazo, aunque hay un dicho que dice: nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Eso no lo... Estoy gozando con algo que escribe Eric Cabrera, que dice: don Alan y don Javier no son cualquier pichorcha, dice, como le llaman a los que el gobierno envía al diálogo. No, o sea, no, nosotros no hacemos el juego. Por eso decía que ser independiente no es decir yo soy independiente y firmo con estos cuatritos, no, independiente es la manera de pensar libre que nosotros expresamos. Pero más allá de la independencia, decía yo un día de esto, somos apegados a la objetividad, a la verdad y a lo que nosotros interpretamos. Así es. Por otra parte, ahí el Departamento de Estado anunció que volvió a aplicar el despojo de visa a... Pero no dan nombre, venezolanos, han dado lo de los rusos, pero de aquí... Pero han dado algunos nombres, ¿verdad?
Y ahora, ¿quiénes son los que le quitaron la visa? Eso, efectivamente, a mí me parece que la política norteamericana en ese aspecto, Alan, es débil. Porque si vos sancionas a alguien porque cometió una violación de los derechos humanos, por lo menos del nombre, ¿quiénes son? Esta es la segunda tanda, ¿verdad? Que, porque anunciaron hace 15 días, ¿no?, que habían quitado alguna. Y les recuerdo, que no es la primera vez que quitan visa. En el gobierno de Violeta Chamorro quitaron visa. En el gobierno alemán, bueno, ya supimos que después nos dimos, todos sabemos. A los dos se la quitaron, ¿verdad? Se la quitaron, y a María Fernanda y a 20, 30. Sí, al Frente Sandinista le han quitado visas. A algunos se los han devuelto y a otros no. Le han devuelto más visa a sandinistas que a liberales o de otras tendencias. Así que la política de visar no es nueva. Ahora, ¿ha cambiado la política de visamiento? ¿Ha cambiado el rumbo de algún gobierno? Pues no lo creo. Yo no he visto que ninguno haya dicho que por una sanción a un funcionario pues cambiamos la línea. Y yo no creo que Daniel Ortega se deje amedrentar por la visa, porque realmente nunca la ha necesitado, ¿no? Las veces que la he ido a Estados Unidos fue con una visa de Naciones Unidas, porque me tocó acompañarlo un par de veces como periodista, y se las daban porque él iba a Naciones Unidas. No recuerdo si alguna vez fue a Estados Unidos con visa de turista, creo que no. Pero sí, a Nueva York fue, y fue a Washington, y fue a otros lugares con visa, una visa especial que le dan a los gobernantes, ¿no? Inclusive recuerdo que una vez él llega a Nueva York, y cuando el avión aterriza y va buscando la terminal, paran a mitad de la pista, abren la puerta del avión, ponen una escalera y lo hacen bajar especialmente y directo a los vehículos del servicio secreto, porque cuando iba el presidente Ortega lo atendía el Secret Service, y ese tipo de trato le daban al presidente Ortega. Y hoy en día yo no veo a los gringos realmente, Alan, en una confrontación dura contra el presidente Ortega. ¿Por qué razón? Porque todavía no vemos a Estados Unidos aplicando sanciones como las que le aplica a los venezolanos. No lo sé, algo tiene que haber ahí, ¿verdad? Que no lo tocan a él, están tocando las ramas, no están tocando la periferia del gobierno. Yo no sé si le van a quitar la nacionalidad a Poloquis. Poloquis es ciudadano norteamericano y nicaragüense. Él nació en Estados Unidos. Sí, sí, es gringo. Hombre, hay algo que se nos está pasando porque estemos inmersos en el asunto de la realidad nacional. Hoy es Día del Maestro. Ah, sí, disculpame, Alan. Felicidades a Alan Teffel, que es profesor normalista. Desde 1968. Así es, y después te metiste a Revoltoso y te terminaron corriendo junto con Silvio Mora, que está desaparecido, nuestro embajador. Alberto Reyes Hernández. Alberto Reyes Hernández, el profesor, ¿cómo se llama? Fue dirigente después, magisterial, entre otros, ¿verdad? Hubo un movimiento este año para celebrar los 50 años de haber egresado de la escuela normal, ¿verdad? La pena. Y yo recuerdo que me acompañó tu mamá, yo iba con un saco muy grande para mí, y subimos, estaba Ramiro Sacasa Guerrero, que era el ministro de Educación. Había un podio ahí en el Instituto Ramírez Goyena. Hasta ese año los títulos de maestro, que tenían un nivel más alto que el de ahora, y los de los profesionales los firmaba el presidente de la República. El título mío de maestro lo firma el presidente Anastasio Somoza de Baile. ¿En los últimos? El último, fíjate, el último, porque ya después cada rector firmaba y después siguió firmando el ministro de Educación. Después se aumentó tanto la población que ahora lo firman los directores de los centros, ¿verdad? Pero quiero consignar un saludo afectivo a todos los colegas profesores del país. En su día, ¿verdad?
hay un compromiso que no se cumplió, que me tocó firmarlo con el BID. Estaba ahí el presidente del CNU, que era Panchito, no me acuerdo del apellido, el ministro de Educación, que ahora está administrando Galería Internacional Lío, de que los maestros, los sueldos de los maestros deben estar equiparados con el resto de Centroamérica en el 2012. La verdad es que un sueño de opio, ¿verdad? Y lo firmamos con el BID en esa ocasión. Fue un compromiso que adquirió Nicaragua a través de sus principales representantes en materia de educación, que éramos los tres nosotros. Definitivamente los maestros continúan siendo los grandes abandonados de la historia, y ahí incluyo a todas las administraciones que han pasado por el país. Aún en Estados Unidos. A mí me contaba María Fernanda Flores de Alemán, con quien yo tengo una muy buena amistad, mi colega, de que aún en los Estados Unidos los salarios de los profesores son bajos. Ella dio clase a ella. Sí, los maestros continúan siendo, Alan, los grandes abandonados. Su salario ni siquiera cubre, el salario básico de los maestros ni siquiera cubre la canasta básica. Los maestros siguen viajando en bus. Hay unos programas de donaciones de motos y de bicicletas, pero realmente es injusto, porque después del hogar, el maestro es el que forma a los niños en la escuela. Es el que le da la formación más integral de todas. Es porque además es moral, es cívica, es de conocimiento, es científica. Y no ha habido un gobierno que pueda darles el lugar que se merecen y el reconocimiento salarial que se merecen. Los maestros deberían tener ya un trato especial con medicinas, con hospitales, y realmente ha sido injusto, porque no hay gobierno que no haya prometido mejorar la calidad de los maestros y lo haya conseguido hasta ahora. La calidad de vida, ¿verdad? Yo creo que el mejor momento de los maestros de Nicaragua fue durante la presidencia del doctor Meche Javier. Para esa época yo estaba practicando, hacíamos prácticas, no sé si las hacen ahora, y la educación, digamos, agarró un nivel muy alto en los planes educativos del Ministerio de Educación Pública, y los maestros, Javier, en alguna medida también se les tomó muy en cuenta. Se hizo un club para los maestros y otras cosas para beneficio social de ellos. Cierto. Posteriormente no ha habido ningún interés, hasta llegar a lo que hemos llegado ahora, en que la educación ha dado pasos para atrás. Yo miro en la correspondencia oficial un garabato y le dicen escudo. Los muchachos no saben cómo es el escudo. Confunden la bandera azul y blanco con la bandera celeste. El escudo que usan muchas instituciones es diferente. Aquí únicamente la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia en su membrete usan el verdadero escudo, o el que usamos nosotros los abogados, que está reflejado el verdadero escudo. Pero fuera de eso, Javier, hay una gran confusión. La moral y cívica desapareció de las escuelas. Y eso lo miro hoy en día con todas las situaciones que se están dando. Me alegra ver que hemos vuelto a reconocer en nosotros nuestro emblema más importante, que es la bandera azul y blanco, ¿verdad? Está muy bien eso, pero los valores se han ido perdiendo, la falta de respeto de los menores hacia los mayores, hacia las personas. O sea, todo esto es por la falta de moral y cívica, que no ha habido intención de ningún gobierno de 1990 para acá de rescatarla nuevamente. Tiene razón Manuel Cuadra, realmente con los recursos y con los programas que hay, los maestros están dedicados a formar y no a educar. Y no porque el maestro no quiere, es que para educar necesitas también recursos, Alan. Y hay que recordar que el Ministerio de Salud y Educación se llevan más de la mitad del presupuesto de la República. O sea, inversión ha habido, intención de fortalecer ha habido. La pregunta es qué se hace con ese dinero, ¿verdad? A las universidades estatales se le inyectan miles de millones de córdobas, al CNU también. Y la pregunta es qué se hace. Para mí que la falta de auditoría
de esos fondos, porque las universidades son autónomas y nadie les puede pedir cuenta de lo que hacen con el dinero. O la Contraloría sí puede, Javier. Sí, porque no es dinero del Estado. Pero no lo hacen. Sí, yo no veo que realmente estén preocupados por este asunto. Y te digo de que hay corrupción en la administración. Es decir, cuando yo veo que la UNEM o el CUN, o el CUN de León, creo, destinó 800.000 córdobas para la elección de la chica CUN en un día, digo yo, esto es un abuso, pues. Si, para una fiesta, para una elección de la chica CUN, o sí, creo que era la chica CUN, te gastas casi 1.000.000 de córdobas. Mejor darles un bono a los maestros o invertirlos en un laboratorio, porque lo que faltan hoy son computadoras, laboratorios, formación especializada, que le den a nuestros muchachos, porque no es lo mismo que el muchacho esté conectado a internet y ahí él pasa surfeando en Facebook, copiar, pegar. Y en Twitter, etcétera, que otra cosa es que realmente cambie el concepto de educación que se le da, o de formación que se le da a nuestros niños. Gracias, Eric. Dice que los diálogos debían de ser 2 veces al día, pero se reproducen en la tarde, hombre. No, estos son momentos de... bueno, para aprovechar para... Se reproducen en la tarde, a las 3 de la tarde, y se reproducen en YouTube también. Ahí, muchas gracias por la fineza de escribirnos. De todas maneras, Javier, yo creo que el asunto de la educación sí ha ido para atrás el nivel que tenía, no porque Tacho me haya firmado a mí mi título, no es diploma, es título, sino por el hecho que el presidente de la República se dignaba a firmar el título de los maestros de educación que egresábamos de las escuelas normales. Más allá de quién fuera el presidente de la República. Pero ni siquiera los billetes lleva la firma del presidente de la República ahora, ¿verdad? Bueno, hay que decir que este programa generalmente era de media hora y ahora lo extendemos hasta los 45 minutos porque entendemos la necesidad de primero, que la gente se informe a través de este programa. Segundo, que la gente tenga, digamos, una ventana para discutir las cosas en las que nos apasionamos también, en las que discutimos también, en las que la gente se dice cosas en las redes sociales. Y me parece bien, porque lo que necesita este país es un diálogo paralelo. Así es. Que deberíamos estar conduciendo los medios, que deberíamos estar tener programas todos los días para explicar por qué el gobierno tiene esta propuesta, por qué los críticos, la oposición tiene esta otra. Deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos, excepto algunos programas que, como el nuestro, pues trata de conducir a la gente primero hacia un nivel de información mucho menos contaminado, y en segundo lugar un nivel de discusión, o por lo menos sentar las bases de una discusión que ellos pueden seguir en sus casas o pueden seguir con sus amigos, lo que sea. Pero Eliseo te escribe y dice: don Javier, lo sigo aquí y en los cuatro vientos. Aquí la posición es balanceada, allá son 3-1. ¿Eh? No lo siento tan así, porque en realidad pues hay amistad en el grupo, pues, y hay empatía también. Nos calentamos igual, pues, y nos decimos cosas y nos sacamos los ojos a veces, pero... yo creo que hay que entender la posición de ellos. Pero hay una cosa importante para que se la voy a aclarar a don Pedro y a los que nos están oyendo. Periodismo es este. Periodismo no es que yo, como estoy en contra y todo lo que hace hay que acabar de figurar, soy independiente. No, hombre, no es así. O el otro que dice: yo estoy a favor y los vándalos de la derecha y todo eso, repite, tonto que he visto yo, falta de talento. No, ese no es periodismo tampoco, ni el que se proclama y dice: pues yo soy el periodista independiente. Las cosas se demuestran con el trabajo, no con decir yo hago, yo tuerno, yo vuelvo a ver, porque hay un juego de intereses y yo lo conozco. Así es. No, y es que así es, en términos generales, Alan, no vamos a ser tampoco tan ciegos. Todos sabemos cómo comenzó todo esto.
un volcán que empezó a acumular energía por dentro. Desafortunadamente, la censura, la represión silenciosa, todo eso llevó a la gente a que empezara a tragarse las cosas, ¿no? Represión en la publicidad, Javier. En todo. O sea, la gran empresa solo se anunciaba en los medios oficiales. No sé si todavía hoy, ¿verdad? El COSEP para allá destinaba sus recursos. Entonces, a los medios como estos, o como varios, como yo le ayer hablaba con Martín, he hablado con la Alma Rosa, nos abandonaron. Sí. Y se los dijimos, nos van a necesitar. El tiempo se nos fue, Javier. Qué raro que Werner no se apareció aquí con el, con el pito y el tambor. Ya venía para acá con la tijera para decir corten ya. Gracias a todos los que nos han escrito y la fineza que recibimos de ustedes. Tengan la plena seguridad que hacemos lo mejor de nosotros. Tratamos de hacerlo, ¿verdad? Y realmente no queremos quedar bien con nadie, ese no es nuestro papel. No estamos quedando bien, ni estamos en el juego de intereses de algunos independientes, ¿verdad? Hasta lunes. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,